Bueno, somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y/o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y eh, ya sabéis, por aquí eh, os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, podéis localizar de mil formas. Estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. En la hibridación in situ normalmente es otra técnica de hibridación que se utiliza mucho en los cromosomas en metafase o en el núcleo en interfase cuando se están haciendo hibridaciones in situ, como es el caso de eh, las de fluorescencia, el caso especial del FIS. Es una técnica que combina normalmente la citogenética convencional con la genética molecular y sirve para detectar la presencia o ausencia de una región cromosómica determinada y su posición en el genoma. Eh, también se utiliza para el diagnóstico clínico con, con las aneuploidías, que ahora veremos en genética clínica qué narices es eso, las microdelecciones, duplicaciones y reagrupamientos complejos, que no son pocas cosas. También es verdad que emplea sondas de DNA monocatenario marcadas con fluorescencia que hibridan con unas secuencias de DNA complementarias en los cromosomas en metafase o en el núcleo de la interfase. Lo más normal es que se utilice como la contratinción eh, del DAPI, del diaminofenil de indol, que deja eh, marcado el, el material genético en el microscopio de fluorescencia o bien incluso en el confocal, se puede ver eh, el material genético de color azulado. Son también estudiadas, no obstante, en hibridación in situ, los tipos de sondas para FIS. Porque pueden ser sondas centroméricas, sondas de secuencia única específicas o unilocus, sondas subteloméricas, sondas de pintado cromosómico... Cada una, como veis por su nombre, pues marca una parte distinta del eh, DNA. Y de hecho también hay distintos, eh, distintos tipos de FIS. Por ejemplo, tenemos el MFIS eh, o Sky también llamado así, que se utiliza para la combinación de sondas fluorescentes para cada par de cromosomas homólogos, eh, de tal forma que cada par cromosómico adopta una coloración determinada utilizando hasta 24 sondas fluorescentes, y permite detectar anomalías cromosómicas normalmente que no son detectables en el cariotipo convencional, que ya veremos que es muy importante como el estudio de elecciones, duplicaciones o traslocaciones entre otros procesos. El multibanding fish también se utiliza porque permite la generación de un patrón de bandas de distintos colores para cada cromosoma similar al M-Fish o Sky-FISH y se basa en las homologías genotípicas y se basa en las homologías genómicas existentes entre la especie humana y los primates, permitiendo así la detección de alteraciones estructurales dentro de un mismo cromosoma, requiriendo células en estado de metafase. La hibridación genómica comparativa es aquella que se lleva a cabo como una técnica citogenética que permite detectar ganancias y pérdidas de material genético y detecta delecciones, microdelecciones, duplicaciones y alteraciones numéricas como las monosomías, trisomías, etc. La utilización de este ADN en este tipo de técnicas es por lo que no se requiere tejido fresco y se puede utilizar cualquier material biológico, lo que permite que la ADN... La cadena de DNA de referencia generalmente sea marcada en fluorocromo rojo y el DNA del paciente que queremos estudiar en fluorocromo verde. Esa hibridación hace que la técnica del, de este tipo pues tenga una desventaja y es que no detecta alteraciones que sean eh, de las que no modifican la cantidad de DNA, es decir, como las translocaciones equilibradas o las inversiones. Que ya veremos realmente cómo se pueden eh, ver muy bien en genética clínica. Los eh, marcadores también que podemos llegar a utilizar mucho en, en técnicas moleculares son los micromatrices o los microarrays de, del DNA, que quizás os conozcáis más así, que son básicamente aquellos que eh, se basan en el mismo principio que la hibridación que acabamos de ver, pero a escala más pequeña. Por lo que permite detectar eh, centenas de miles de dianas. Se emplean normalmente las placas sólidas, con multitud de pocillos a los que se han fijado secuencias conocidas de DNA, y posteriormente se marca el ácido nucleico diana, analizando así el ADN de tipo. Cíclico, el RNA mensajero o el DNA propiamente dicho y se hibrida con esa matriz, de manera que la técnica permite analizar la expresión de multitud de genes simultáneamente. Existen también los microarrays genómicos que permiten detectar polimorfismos de un único nucleótido y permiten detectar también ganancias y pérdidas de material cromosómico a nivel genómico. Eh, pero bueno, esto ya depende de, de qué tipo de arrays o microarrays estéis usando. La hibridación de células somáticas es otra técnica también de tipo molecular que se utiliza para determinar la localización de los genes en los cromosomas consistiendo en la fusión de células de dos especies diferentes originando células híbridas que tienden a perder cromosomas cuando se dividen. En las células somáticas híbridas, por ejemplo, de humano y ratón, tienden a perderse los cromosomas humanos, mientras que los de ratón sí si se conservan. El número de cromosomas de hecho se estabiliza cuando se han perdido la mayoría de los cromosomas humanos. Y la presencia de esos cromosomas humanos adicionales en el genoma del ratón hace imposible asignar genes humanos a cromosomas específicos, que es para lo que se usan. Otro proceso interesante que no hemos comentado, pero que yo creo que hay que comentarlo, es el tema de la clonación del DNA. Un clon es una copia idéntica, es la definición por tal cual. Pero la clonación del DNA permite obtener una amplificación selectiva de un gen, por lo que el fragmento del DNA también se copia. De manera que el proceso que implica la separación de un gen específico o un fragmento de DNA y su inserción en una molécula de DNA portadora hace que la replicación de ese DNA recombinante haya como tal millones de veces en una célula huésped y la generación de múltiples copias de DNA clonado, por tanto. El proceso consta de los siguientes pasos. El primero es hacer un corte o digestión del DNA en regiones específicas mediante endocleasas de restricción, corte o digestión de las moléculas de DNA aceptoras del DNA a clonar, que es lo que llamamos el DNA foráneo o diana. Estos DNA aceptores se denominan normalmente vectores de clonación y deben tener capacidad de autorreplicarse generalmente con plásmidos o DNAs virales. El vector de clonación normalmente debe de ser cortado con la misma endonucleasa de restricción que el DNA a clonar para que se generen extremos cohesivos complementarios idénticos. y la generación de la molécula de DNA recombinante por acción de la DNA ligasa, que se une covalentemente en los extremos del DNA clonar y el vector de clonación, hacen que el DNA recombinante se introduzca en una célula huésped, habitualmente una bacteria, suele es ser lo que más se usa, que posea una maquinaria enzimática necesaria para la replicación de ese DNA. La selección o identificación de las células huésped se han incorporado, de hecho a ese DNA recombinante, es decir, tendríamos que corroborarlo. Los tipos de vectores de clonación más utilizados suelen ser, por ejemplo, los plásmidos, que ya hablamos de ellos en el caso de la transformación de algunas bacterias, y que es muy típico por, por la facilidad con la que se puede hacer y la producción que conlleva. Pero también eh, hay otros tipos, como por ejemplo es el caso de los bacteriófagos, que también utilizan eh, en muchos casos a nivel clínico, eh, gracias a que tienen entre unos 40.000 y 53.000 pares de bases que pueden llegar a, a recombinar y también son bastante usados. Los fagémidos, que son moléculas híbridas entre el plásmido y un fago, que también son utilizados porque permiten la clonación de fragmentos de unos 10.000 a 15.000 pares de bases. Los cósmidos, que permiten también entre unos 40 y 45, 45 kilobases como información que se pueda clonar. Cromosomas bacterianos artificiales, también llamados BAC, que son plásmidos procedentes del plásmido F, del cual ya también hemos hablado previamente en principios de la microbiología sobre todo y esos genes de resistencia antibióticos normalmente que son los que van ahí o el origen de la replicación que tienen estos plásmidos curiosamente también se introducen normalmente en la célula huésped por electroporación los cromosomas artificiales eh, tipo bacteriano tienen eh, clonaciones de entre 100 y 300 kilobases los cromosomas artificiales, por ejemplo, de levaduras, también llamados yac, son vectores que pueden replicar y propagar en las células, como por ejemplo las levaduras y demás, y tienen hasta una réplica de fragmentos de mil kilobases por lo menos. Así que son bastante importantes. Otra cosa interesante dentro de los vectores y de todo este proceso, es, y dentro de todo este proceso de la clonación del DNA, Está la mutagenesis dirigida, que es una técnica de clonación que consiste en modificar la secuencia del DNA clonado para cambiar la secuencia de aminoácidos de una proteína y obtener así proteínas débilmente alteradas con respecto a sus formas nativas. Esto... Esta técnica, concretamente, que es la mutagénesis dirigida, se utiliza mucho por oligonucleótidos porque un fragmento corto de DNA sintético con un cambio de base específico se hibrida con una copia de cadena sencilla de DNA clonado, por lo que una vez apareado sirve como cebador para la síntesis de la hebra complementaria del vector. Se obtiene, por tanto, una doble hebra donde una de las cadenas posee la mutación o cambio de base y así se dan secuencias mutadas que pueden ser utilizadas para transformar las bacterias que expresan esa proteína mutada. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos, espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis, que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, en comentarios si queréis y demás, aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y, y nada, pues mmm, simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.